quería ser cantante, pero no se atrevía porque no conocía las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. La tortuguita, que era buena flautista y amiga. Buenos días, ¿cómo amanecieron el día de hoy? ¿Cómo están? Hola, buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien. Profe, casi no se escucha. Buenos días. Buenos días, profe. Déjame, yo voy a revisar. Ya va. El audio. A ver si puedo mejorar un poquito más el audio. Buenos días. Buenos días, la perrita. Dígale, profe. Profe. Señor. ¿Cómo? ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el perrito! ¿Ya me escuchan mejor? Sí. Ay, casi, bueno, señor. Bueno, está muy lindo ese perrito. Tienes que cuidarlo mucho y darle mucho amor y mucho cariño. Vale, gracias. Gracias. Bueno, mis amores. Nuestro perrito. Ah, bueno. Bueno, mis amores, buenos días está en esta ocasión, en este día. Bienvenidos a la clase de música. Bueno, tengo que comentarles que tuve un gran inconveniente con los videos, pues yo los tenía en mi celular y lastimosamente, sin culpa, oprimí un botón donde eliminé todos los videos, todos, sin culpa. Entonces, no pude enviar los videos esta semana por ese motivo. De todas maneras, yo voy a ver si puedo recuperar unos y los que no, los vuelvo a grabar y hoy mismo los envío, ¿listo? De todas formas, como yo sé que no pudieron estudiar por el motivo de que no envié los videos, pues no pude enviarlos. Entonces, el día de hoy vamos a conocer un nuevo tema en la música, ¿listo? Entonces, el tema de hoy que vamos a conocer se trata sobre las figuras musicales. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué son las figuras musicales? ¿Quién me dice? ¿Quién sabe de las figuras? O escuchen bien, no son las notas musicales, son las figuras. Las notas son muy diferentes. Las notas son do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿cierto? Pero las figuras son unos símbolos que sirven para escribir la música. Así como cuando ustedes están estudiando las vocales, las letras, ¿verdad?
cuando ustedes las aprenden, ustedes ya van a aprender a profe. ¿Cierto? Dime, Tomás. Es que no se escucha, es que se escucha muy poquito. Sí, que espera. Bueno, te puedo intentar hablar más fuerte, ¿listo? No sé por qué será que no se escucha tan bien, pero bueno, voy a intentar hablar más fuerte. Entonces, estaba diciendo que así como ustedes aprenden las vocales, las letras, es para aprender a escribir, ¿verdad? Y cuando ustedes aprenden a escribir, también aprenden a leer. Es un conjunto de que van las dos ahí pegaditas. Si aprende a leer, aprende a escribir. Si aprende a escribir, aprendes a leer. Y en la música es lo mismo, lo mismo. Entonces, vamos a conocer cómo se escribe la música, ¿cierto? Hay unas figuras que sirven para escribir la música. Pero antes de todo, voy a mostrarles un videíto que habla referente a este tema, las figuras musicales. ¿Listos? Entonces, por favor, pongan mucha atención para que puedan entender. ¿Listos? Bueno, aquí les voy a compartir. ¿Escuchas eso? ¿El qué? El metrónomo. ¿El metrónomo? ¿Qué es eso? El metrónomo es un aparato que se utiliza para indicar el tempo en la música. Esos tics que oyes suenan de forma regular y permiten mantener un pulso constante a la hora de hacer música. ¡Cómo mola! Sabiendo esto, ¿ya podemos montar una banda de rock? Bueno, vamos por partes. Primero tenemos que aprender las figuras musicales. Hoy te explicaré lo que son las negras, las blancas y las redondas. Cada una de estas notas tiene sus respectivos silencios. También hablaremos de ellos. Mira, esta es la negra y su sonido dura un tiempo. Entre tic y tic del metrónomo cabe una negra. ¿Probamos? ¡Vale! ¿Y cómo lo hacemos? Lo primero que necesitamos será un instrumento para producir el sonido de la negra. ¿Probamos con una guitarra eléctrica? ¡Vamos a ello! Fíjate cómo voy al compás del metrónomo. ¡Qué guay! ¿Y cuando no suena nada? ¿Por qué sale ese símbolo? Es el silencio de negra. En música, los silencios son tan importantes como los sonidos y también tienen su duración. ¿Probamos otra vez? ¡Sí! ¿Qué te ha parecido la negra y su silencio? Ahora te explicaré la blanca. Mira, esta es la blanca. La forma es como la negra, pero si te fijas bien, la cabeza no es negra. ¿Y en qué más se diferencia? Que en vez de ser un tiempo como la negra, son dos tiempos. Es decir, una blanca equivale a dos negras. Veámoslo. Entonces ese sombrero que sale de ahí, cuando no suena nada, es un silencio de blanca. ¿A que sí? Así es, amiga. Y esta de aquí es una redonda. Equivale a cuatro negras o a dos blancas. ¡Wow! ¡Dura un montón! Sí, cuatro tiempos. Atenta, que también haré el silencio de redonda. Que el silencio de redonda es como el de blanca, pero al revés. ¡Eso es! ¿Lo has entendido todo? ¡Sí! La negra dura un tiempo, y su silencio también. La blanca dura dos tiempos,
El silencio de Blanca también. Y la redonda dura 4 tiempos. Su silencio también. ¡Genial! ¡Bien hecho! ¿Te ha gustado este vídeo sobre las notas musicales? ¡Tenemos muchos más vídeos! ¡Haz clic en la foca para suscribirte al canal de... Bueno, sí pudieron ver, sí lo pudieron ver, lo pudieron observar. Bueno, entonces, así como nos explicaba el muñequito, el señor peluca, vamos a ponerle porque tiene una peluca. Así como nos explicaba, la música, ¿cierto? La música se divide. ¿Cómo se la escuchó para el chiquito? ¿Qué será? A ver, vamos a ver porque no entiendo por qué será que se escucha tan lejos. Déjenme, yo reviso acá a ver si puedo mejorar el sonido. Ya, pero... ya, déjenme, voy a mirar aquí. ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan un poquito más fuerte? ¿No me escuchan? ¿Qué será? Ya. No se pasen el video. Claro, sí, señora. Ahorita se los paso. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Sí, señora. Bueno, listo, lo solucionamos. Bueno, listo, mis amores. Entonces, como les estaba comentando, en el video nos explican que para escribir la música se necesitan de unas figuras y cada figura tiene un tiempo de duración determinado. Es decir, si yo llego y toco la nota do, ¿cierto? Me debe durar el tiempo que me esté indicando cada figura. Vamos a verlo por acá por unas imágenes para que me puedan entender muchísimo mejor. ¿Listo? Vamos a ver las figuras musicales. Vamos a compartir. Aquí está. Listo. Bueno, aquí nos dicen las figuras musicales, ¿verdad? Como nos explicaba el señor Peluca, acá tenemos un círculo. La primera figura que vemos aquí en la pantalla, ¿verdad? Es un círculo. Este círculo tiene un nombre y se llama redonda. ¿Cómo se llama ese círculo? Redondo. Redonda. Se llama redonda. ¿Listo? Este que parece como un circulito, pero más pequeño, con un palito y el relleno es blanco, se llama Blanca. ¿Cómo decirle señora Blanca? Por ejemplo, la señora redonda, la señora Blanca, ¿cierto? La redonda es porque es bien redondita, es circular, por eso se llama redonda. La siguiente es Blanca porque es su centro es blanco, ¿cierto? Por eso se llama la señora Blanca. Está esta que está rellena por dentro, es muy similar a la blanca, pero por dentro está rellenita. Esa se llama la señora negra, ¿cierto? La que sigue es muy similar a la señora negra, solo que aquí en la parte de arriba sale una pestaña, solo una. Esa se llama corchea. Listo, corchea. La que le sigue tiene dos pestañitas, se llama como la anterior, que solo se le agrega semi, o sea, semicorchea. ¿Listos? Las que tienen dos pestañitas.
Las que tienen tres pestañitas se llaman fusa. Aquí están. Y la última, que tiene cuatro pestañitas, se llama semifusa. Entonces, redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa. Esas son todas las figuras musicales. Cada figura también tiene su silencio, pero bueno, como nos explicaba en el video del señor Peluca, pero hoy vamos a ver solo las figuras, no vamos a ver los silencios. Entonces, vamos a conocerlas bien hasta la corchea. ¿Listo? Para que me puedan entender. Aquí tenemos la redonda. Ahí ustedes pueden en pantalla. ¿Cuántos tiempos tiene la redonda? ¿Los tiempos? ¿Cuántos tiempos? Cuatro. O sea, cuatro. Ahí dice en la pantalla. Muy bien. Tiene cuatro. ¿Qué significa que tiene cuatro tiempos? Significa que dentro, por ejemplo, si contáramos con los segundos, ¿verdad? Si ustedes vieran el reloj y miraran los segundos, significa que hay que esperar que pasen 4 segundos. Y esos 4 segundos es donde debe durar el sonido. Por ejemplo, voy a tocar acá la flauta. Voy a tocar la flauta. Cuando la niña... Una redonda en la flauta sería... ¿Cómo, papi? ¿Me estás hablando, Jaime? Cuando la niña dijo que se hacen un rock. Ah, exacto. Sí, señor, que se hacían un rock. Exacto. Entonces, con la redonda, la flauta sonaría así. Miren, voy con esta mano, voy a contar los 4 segundos, que le vamos a decir tiempos, 4 tiempos, y con la flauta voy a tocar la redonda. Me quiere decir que el sonido debe durar durante esos 4 tiempos. ¿Listo? Entonces sería así. Empiezo. 1, 2, 3, 4. ¿Sí ven? Duré 4 segundos. Otra vez. Eso es durar 4 segundos. Ahí estoy tocando la redonda. ¿Listo? La redonda es la que debe durar 4 segundos. Así como está aquí en esta partecita donde está este circulito pequeño, ahí me indica que este círculo me va a ayudar a entender que todo este círculo es de 4 segundos, de 4 tiempos. La blanca. La señora blanca es la señora que tiene un bracito. Dos. Sí, señor, muy bien. Esa tiene 2 tiempos. Eso quiere decir que el tiempo se recorta, ¿cierto? O sea que si yo toco la flauta, ya no debería ser más largo el sonido, sino más corto. Es la mitad de la redonda. La redonda tiene 4, la blanca tiene la mitad, que son 2. ¿Listos? Entonces, si yo tocara una blanca en la flauta, sonaría de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4. Listo. Eso es una blanca. Nuevamente. 1, 2, 3, 4. 2 tiempos nada más. Y como vemos aquí en el circulito de abajo, este círculo se dividió en 2. Eso quiere decir que ya no es 4, sino que se divide en 2. ¿Ves? Una redonda significa 2 blancas, porque si una blanca vale 2 segundos y le ponemos otra blanca que vale otros 2, cuando yo sumo esas 2 me van a dar 4, ¿verdad? Y esas 4 son una redonda. Entonces, siempre vamos como de lo grande hacia lo más pequeño, ¿sí? Bueno, ahorita les voy a explicar de otra manera para reforzar lo que estoy explicando. Continuamos con la negra. La negra es la que tiene el bracito. Uno. Muy bien. La negra tiene 1 tiempo. Es decir, 1 solo segundo. O sea, es la mitad de la blanca. Porque la blanca dura 2. Y la negra dura 1.
Entonces, si yo tocara una negra con la flauta, ¿cómo sonaría? Así. Un, dos, tres, cuatro. ¿Ya? Eso es. ¿Ves? Nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro. Solamente un segundo me dura esa negra. El sonido debe durar solo un segundo. ¿Listos? Por eso, en la circulito de aquí abajo, el círculo donde aparecía la redonda que estaba completo y después donde se dividió en dos, que estaban las dos blancas, ahora se dividió en cuatro. ¿Por qué? Porque si yo tengo una negra más otra y más otra, la suma de todos estos me dan cuatro, que es decir, una redonda se divide en cuatro tiempos, ¿verdad? Y cada tiempo es una negra. Bueno, vamos a continuar. Ahorita voy a volver a explicar de otra manera para que me entiendan mejor. Bueno, sigue la corchea. Esta sí es un poquito más, es un poquito más avanzada, ¿sí? La voy a explicar. Dos, uno. Eso significa medio. Por ejemplo, si ustedes tienen una manzana, ¿verdad? Tienen una manzana y la parten por la mitad, ¿cuánto le quedan? Le queda media manzana y media manzana, ¿verdad? No quedan dos manzanas completas, solo queda la mitad de una y la otra mitad. Entonces es algo así. Por ejemplo, si yo tengo la manzana, esa manzana es como si fuera una negra, una negra, una negra. Y si yo la corto por la mitad, me van a salir media negra y media negra. Pero esa media negra no se puede llamar media negra. Esa media se llama corchea. ¿Listos? Corchea se llama. Y tiene medio tiempo, que es la mitad de un segundo. Si yo tengo un segundo, lo corto por la mitad, me va a quedar medio segundo y medio segundo. Es igual con la corchea. Entonces es un poquito más rápida, ¿sí? Mucho más rápida. Por ejemplo, voy a tocar cuatro corcheas. Un, dos, tres, cuatro. ¿Ven? Es más rápido. La negra era. Y esta es. ¿Ves? Es más rápida. El sonido es mucho más corto. ¿Listos? Pues. Voy a me van a, por favor, a poner mucha atención a lo que les voy a explicar por acá. ¿Listo? Ustedes ven que yo tengo aquí un tomate, ¿verdad? Un tomate rojito, bien bonito, parecido a la redonda. Entonces vamos a hacer cuenta de que este tomate es una redonda, ¿cierto que sí? Una redonda. ¿Qué pasa si a esta redonda la partimos por la mitad? Vamos a partirla por la mitad. Uy, estoy partiendo la redonda, ay, aquí partí la redonda. ¿Ahora qué tengo? Tengo una negra y otra, perdón, una blanca y otra blanca. Si las uno, me queda una redonda que dura cuatro segundos, cuatro tiempos, pero si la parto por mitad, es como si me quedara una blanca de dos tiempos y otra blanca de dos tiempos, ¿verdad? ¿Qué pasa si a estos dos pedacitos los parto por la mitad? Vamos a hacer la prueba con esta, con una blanca. Vamos a partir la blanca por la mitad. Entonces, parto la blanca. ¡Ay! Ya partí la blanca. Ahora, ¿qué me queda? ¡Ay! Ahora me queda. Me queda una negra, me quedan dos negras, y esta negra vale uno, y esta vale uno. Y si yo sumo, ¿cuánto es? Uno más uno, dos, ¿verdad? Uno más uno son dos. Y si yo aquí tengo ya dos tiempos, igual que esta mitad, dos tiempos, pero como estos dos los partí por la mitad, me queda un tiempo, ¿verdad? Entonces, este pedacito. Bien. Sí, este pedacito es
una negra. ¿Y qué pasa si yo parto este pedacito otra vez por la mitad? Me va a quedar uno más pequeño, ¿verdad? Vamos a hacer la prueba. Sí. Entonces, la negra la voy a partir por la mitad. ¿Y qué me queda? ¡Ay, mire! Me quedaron dos pedazos más chiquiticos. Y estos dos pedazos más chiquiticos son la corchea y otra corchea. Entonces, si yo uno dos corcheas, me queda una negra. Si yo uno esta negra con otra negra, me queda una blanca. Y si yo uno esta blanca con la otra blanca, me queda una redonda. ¿Sí ven cómo se va dividiendo los tiempos? Bueno, entonces cada figura musical me indica cuánto debo tocar. Si hay una redonda, debo tocar bastante, así como está toda completa, es bastante. Si solamente es una blanca, solo se toca un poquito, la mitad de la redonda. Pero si es una negra, pues entonces ya sería solamente un pedazo más chiquito. Si es la corchea, pues entonces ya sería un pedazo más chiquitico. Y así se empiezan a dividir. Esto se podría dividir en dos para que quedara más chiquito. Y ese pedacito se vuelve a dividir en dos para que quede más chiquito. Entonces, así es como se toca la música y se escribe la música. ¿Listos? Entonces, vamos a hacer una actividad. A ver si ustedes me entendieron. Y si pueden ahí, mientras tanto, bueno, antes de empezar la actividad, voy a pasar la lista a ver quiénes vinieron a clase el día de hoy, porque la verdad me pone muy triste cuando no viene. Vamos a ver. Andrés Davis, ¿vino hoy? No, creo que no pudo venir. Daniel Santiago Martínez, me dicen presente. Presente. ¡Eso! Muy bien. Vamos con Tomás David Conde. Presente. Eso, muy bien. Vamos con Samuel Felipe. Samuel Felipe. Diga presente. ¿No vino? Presente. Eso. Vamos con Jaime Santiago. ¿Jaime vino? Ay, allá está Jaime, dime presente, con fuerza, con ánimo. Presente, profe. Muy bien, vamos con Ashley Julieta. Presente. Muy bien, Ashley. Vamos con Daniel Andrés. Daniel. Presente. Eso, muy bien, Dani. Excelente. Bueno, mis amores, entonces voy a presentarles cómo es la actividad, a ver si podemos realizarla. ¿Listo? Bueno, a ver. Bien, ahí tenemos ay, Dios mío. Aquí tenemos lo que... Ay, ya casi se nos acaba el tiempo. Tiempo corre. Bueno, aquí en sus pantallas pueden ver, ¿cierto? La negra, la corchea, la semicorchea, la redonda y la blanca. Al frente están los nombres, pero están en desorden. Entonces, vamos a tratar de unir, ¿cierto? Ustedes tienen la herramienta. No sé si lo puedan hacer de allá, con la ayuda de sus papitos, vamos a unir la figura al nombre. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, yo leo los nombres y ustedes, o vamos a hacer lo siguiente, yo señalo la figura y usted me dice cómo se llama. Yo le señalo dónde queda el cuadro con la letra para que usted lo una. ¿Listos? No quiero. Bueno, vamos a hacer entonces. Yo voy a dejarlo
a la decisión de ustedes. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere ser el primero? Eso, Jaime, muy bien, listo, Jaime. Entonces, Jaime, ¿cómo se llama esta primer figura que estoy señalando? Negra. La negra, entonces aquí está la negra. ¿Puedes unirla? Hola, uno, yo, ahí. Profe, ¿con el lápiz que está acá? Sí, señor, con el lápiz que tienes ahí. Entonces, coges acá desde la negra y lo llevas hasta este donde tengo aquí la flechita. Profe, es que yo estoy en computador. Bueno, mi amor, vamos a hacerlo más fácil. ¿Listo? Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y aquí más fácil. Ya lo quito. ya los voy a, para que todos puedan participar, lo voy a poner aquí mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, denme un segundo. Y ya lo pongo aquí mucho más, para que sea mucho más fácil. Vamos a ver acá, a ver si lo puedo arreglar. Listo, parece que ya, ahora sí para que todos puedan, y si no, yo les colaboro. El que no pueda, pues yo le colaboro, ¿listo? Marcando. Ya. Bueno, ya parece que ya. Listo, ahora sí. Bueno, ya les voy a compartir nuevamente la pantalla. Para que puedan, vamos a hacer la actividad. Listo. Bueno, ahora sí vamos a hacerlo. Listo, ahora sí. Acá lo tenemos. Entonces, me dijo... me dice Jaime. ¿Cómo? Acá, listo. La negra. Muy bien, Jaime. Vamos, ¿quién quiere hacer la segunda? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo? Dígame el nombre. Dígame el nombre. ¿Daniel? Samuel. Sí. Samuel. Bueno, primero Samuel y después Daniel. Listo, vamos con Samuel. Samuel, ¿cómo se llama la segunda figura? Acuérdate la de la pestañita. Por. Pestañita. La pestañita, acuérdate, no te acuerdas, Cor, a ver quién le ayuda a Samuel, Daniel, ayúdale a Samuel, ¿cómo se llama esta de la pestañita? Corchea, muy bien, está aquí abajo, muy bien, bueno, muy bien, Daniel, gracias. ¿Quién más quiere participar? Dígame el nombre. Yo. Ashley, vamos Ashley, ¿cómo se llama la tercera figura? ¿Cómo? Jenny Corchea. Muy bien. Mira, yo. Yo. ¿Quién es yo? Dígame el nombre. Yo. Ah, bueno, Dani. Dani, pero tú ya me colaboraste con la corchea, con la semicola, con la corchea, mi amor. No, profe, Miguel Andrés, no fue. No. Bueno, Dani, ¿cómo se llama la siguiente? Esta, ¿cómo se llama, Dani? No. La redonda. La redonda. La redonda. Muy bien. Aquí arriba. Profe, la siguiente que lo quiere hacer Daniel Santiago, que está aquí. Bueno, yo. Listo, Daniel Santiago. ¿Cómo se llama la última? Blanca. La blanca. Muy bien. Excelente, chicos. Qué buen trabajo hicieron. Muy bien, los felicito. Muy bien.
Bueno, mis amores, ya se nos acabó el tiempo, entonces tenemos que acabar la clase. Muy bien, buen trabajo, me alegra mucho que pues me hayan entendido. De todas maneras, es los video, el video que pasé hoy se los voy a enviar al WhatsApp. Listo, ya antes de que se me vayan a borrar otra vez todos los videos, los voy a enviar ahorita mismo. Entonces, muchísimas gracias por venir a la clase. Por favor, estudien la melodía que vimos en la clase anterior. Les voy a enviar esos videos ahorita antes de que se me borren. Y cualquier cosa me escriben al WhatsApp. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Un besito, un abrazo. Un abrazo, hermana. Yo, profe.